está toda mi familia. Mi Guaya no los cambiaría por nada. Lo que más me gusta del Guayas es ver el talento de las personas. A mi Guayas no lo cambio por nada. Ese orgullo guayasense está presente en cada uno de sus rostros. Si no hubiera sido por el wifi gratecho, el paradero se acaba cero. Este es nuestro trabajo, hacer que tu día a día sea más fácil. Por eso en ATM somos más que tránsito. Bienvenidos todos, muy buenos días, ¿cómo están? Yo soy Anderson Boscán, esto es el Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Hoy es lunes 13 de enero del año del Señor 2020. Agradecimiento especial a quienes se conectan ya a la señal de La Posta, a quienes hacen posible que nos encontremos aquí cada mañana. Un abrazo especial para, lo cito de memoria, pero con cariño, para el gobierno de Guayas, Seguro Sucre, la ATM de Guayaquil, que es uno del club de marcas que apoyan el periodismo independiente. Un abrazo especial para Azúcar Valdés, porque detrás de cada uno de estos sobrecitos de azúcar se esconden 180.000 plazas de trabajo, es decir, 180.000 empleos y familias que dependen de esta actividad. Abrazo para Sixt Rentacar, que permite movilizarnos con comodidad y seguridad. Por Quito y Guayaquil, por supuesto, para Melate, la cafetería que nos abre las puertas cada mañana. Hacemos una revisión de los hechos, esto es En Caliente. Fin de semana calmado en el país, calmado en lo político, no tanto en lo ambiental. Tenemos un volcán activo en las Islas Galápagos, cerca de Fernandina, que es una isla no habitada del archipiélago. El ministro del Ambiente se ha pronunciado y ha confirmado la veracidad de la erupción. Se cree que esto no tendrá mayores repercusiones sobre la población civil en Galápagos. Y bueno, la discusión política y tuitera se ha mantenido este fin de semana arraigada a la dolarización, que ha cumplido ya 20 años desde que cambiamos la semana pasada el sucre por el dólar, 20 años de no entender todavía si lo que causó la crisis fue el dólar o el dólar fue la respuesta a la crisis causada. Esa sigue siendo todavía la discusión. Me parece que hay muchos que deberían acudir a los libros de historia para no seguir hablando lo mismo y lo mismo. Por supuesto que también se prevé que sea una semana agitada en el Parlamento de la República. La señora Diana Tamaín deberá enfrentarse probablemente a un juicio político en el que no se sabe, realmente no se sabe, si habrá condiciones para censurarla y destituirla. Esta semana tendremos algunas voces del Consejo Nacional Electoral hablando al respecto del juicio político contra la presidenta Diana Tamaín. Y como el país está perdido en el rumbo, aquí hacemos un parón a la coyuntura para hablar con la historia viva de Polibio Córdoba, Ángel Polibio Córdoba, director y presidente de Sedatos, una compañía que ha acompañado la historia democrática del Ecuador desde antes incluso del regreso a la democracia. Es un gusto poder conversar con él esta mañana. Saben que es un buen amigo de la casa, un hombre cuya credibilidad quiso ser manchada y salió impoluta. Aquí nos quedamos a revisar el estado del ánimo de la nación y, ¿por qué no?, un poco de historia. Muy bien. Bienvenidos todos, yo soy Anderson Buscán, podemos seguir allí la conversación. Un abrazo especial a quienes comparten nuestros contenidos, los quiero más que si no los comparten. Y por supuesto, bienvenido Ángel Polibio Córdoba, ¿cómo estás? Mucho gusto, aquí pues es un honor para mí poder compartir este desayuno con este cafecito. Cafecito nomás, cafecito nomás. Anderson, pues he tenido el gusto ya de conocerlo muchos años atrás. No mucho, porque tan joven que eres. Entonces, pues bueno, tengo poquito tiempo en el oficio. Además, antes era mono. Ahora que estamos en Quito, nos vemos más a menudo. ¿Libro nuevo? Bueno, te digo,
me da mucha satisfacción de que todos los días se habla de algo que ha pasado en nuestro Ecuador. Ahora se está hablando de la dolarización, lo que sucedió en el año 1999 y 2000. También se mencionó hace unos días la guerra del Cenepa, ¿no?, que sucedió también 25 años atrás. Tal cual. Y es importante de que siempre se tenga dos cosas interesantes. Lo que es la historia. La historia no se la puede abandonar, pero la historia debidamente contada. La historia que realmente se refiere a los acontecimientos verdaderos que se dieron. Y junto a la historia, los datos. El dato es el registro de la historia. El dato es el que hace que se certifique lo que se observó en el caso de la historia. Pero también un dato que no solamente sea el dato que está dado por las autoridades oficiales, el dato que está recogido en la información de la institución que maneja la estadística, en las anotaciones, en los datos, en las cuentas nacionales del Banco Central, de los diferentes ministerios. Bueno, ¿y la información de la población? ¿Qué dice la población? ¿Cómo piensa la población? ¿Dónde está realmente el problema? ¿Cuál es la sugerencia que da la población para su futuro? Eso es parte del esmero y esfuerzo que le has puesto a este trabajo que me permites para que se luzca. La fuerza de la opinión pública, Ángel Polibio Córdoba, es... Esto es un intento por recoger la historia de tu trabajo y el de tu compañía, que lo decía al principio, es inseparable la historia misma del país, porque el trabajo vuestro ha consistido desde muy al comienzo en recoger la percepción y la opinión ciudadana sobre lo que va pasando, sobre la historia viva, la que se va escribiendo. ¿Qué te llevó a hacer esto? Bueno, ¿por qué ahora? Yo creo que las oportunidades son las que deben siempre considerárselas como algo que lo va a guiar en el futuro. Se habla muchas ocasiones de la suerte. ¿Qué suerte que tiene? No, hay oportunidades. Y esas oportunidades debes a veces las aprovechar. Claro que yo tuve, ahí sí, suerte, de ser alumno de un profesor que me enseñó desde que yo era niño y muchacho cómo manejar las matemáticas, cómo hacer los cálculos rápidos y escribir lo que salían de esos datos. Y ese profesor fue nada menos que mi padre, Ángel Polibio Córdoba Santander. Fui su alumno durante más de 10 años. Y entonces, él escribía en El Comercio, en El Universo, escribía sobre los acontecimientos. Yo soy carchense, mi padre carchense, los acontecimientos de nuestro pueblo, de nuestra provincia, los acontecimientos nacionales y los acontecimientos del mundo. Entonces, yo tenía que estar, desde que era muchacho, a la expectativa de lo que decía la prensa. No teníamos el internet, no teníamos nada de eso. Sí, sí, sí. No había la posta. No había la posta, que habría sido bueno. Pero sabes que había muchas radios muy buenas. Y desde que yo era muchacho, me hice amigo muy cercano de una radio que se llamaba la radio La Voz de Montúfar. Y yo escribía los boletines todos los días. Los boletines de prensa, tomando en cuenta lo que decía la radio en la mañana y lo que decía después la prensa. Pero viene después, ingreso yo a la Universidad Central, primero la Católica, 17 años, no pude entrar a la Central porque no tenía 18, vine a la paseada Central, y en el año 1963, ingreso a la Junta de Planificación y Coordinación Económica, JUNAPLA, una institución sumamente importante, director, Germánico Salgado, un famoso economista, presidente, nada menos que quien fue presidente de la República, después don Clemente Yerovi. Carajo. Se arma la necesidad de un plan de desarrollo. Pero ¿qué pasa? Que no había estadísticas, no había encuestas.
se invita a expertos, asesores, vienen de Naciones Unidas los expertos, y uno de ellos es un señor Leslie Kish, que viene a organizar todo lo que es el aparataje de investigación. Seleccionan a jóvenes estudiantes para que sean sus ayudantes, y me seleccionan a mí. Y viene la gran oportunidad que vengo a ayudar a nada menos a quien resulta ser el pionero de las investigaciones de muestreo, de encuestas, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo. Y de ahí entonces viene, me gradúo, voy a Michigan, me gradúo allá, alcanzo los máximos títulos de posgrado. Okay. Y entro a Naciones Unidas. Entro a Naciones Unidas a trabajar con varios países y hacer un seguimiento de lo que es el acontecer nacional. Surge entonces en el año 1974 la necesidad de que en Ecuador se realicen estudios que puedan servir para los planes nacionales de desarrollo. Se crea CEDATOS. Primeramente en Colombia, con otro compañero, creamos COLDATOS, Colombiana de Datos. En Ecuador, CEDATOS. Y surgen entonces los estudios. Pero no se recoge solamente lo que se dice de ese día, sino lo que pasaba anteriormente. De ahí que en este libro yo recojo el Ecuador de los años 60. Con el boom petrolero. Con el boom petrolero. Y viene atrás, porque hay un segundo libro que se llama El Ecuador desde 1830. Cómo se ha venido dando. Y ahora en este libro se ve en la década del 60, el boom petrolero. Hubo seis gobiernos en la década de los años 60. Simplemente la gente lo que quería, se ve, el poder económico. O sea, que el la misma político, vaina que en el siglo poder XXI, militar, ¿no? En manejar esta cuestión tan importante del petróleo. Velasco Ibarra gana en el año 60, nada menos, casi con 50% en la primera elección. Nuevamente presidente del año 68. Pero en el año 70 no se sujeta a la Constitución. Viene la dictadura de él, el 72, Rodríguez Lara, que Rodríguez Lara entonces es representación de las Fuerzas Armadas, conforma el gobierno nacionalista y revolucionario. Un plan nacional de desarrollo. Una dictadura revolucionaria. Una dictadura revolucionaria, y había que hacer trabajos. Pero mírate que nosotros hicimos la medición de la aprobación de Rodríguez Lara. Cuando él comenzó, tenía más de 50% de aprobación. O sea, carajo, que hacía que hablar, era necesario hacer hablar a la población. ¿Llegó a estar alguna vez por debajo del 20%? No. O sea, que era más popular que Lenin. Exactamente. Se fue con, ya vamos a hablar de eso, se fue con algo sobre 40. Pero viene el triunvirato, que en el año 1976, una gran petición nacional de que se regrese a la democracia. Se conforma se conforman varias comisiones, una de ellas la que tenía que estudiar el proyecto de constitución, que tenía que someterse a consideración de la población. En efecto, claro, iba a referéndum. El referéndum, y el 15 de enero del año 1978, primer referéndum. El proyecto que triunfa es el proyecto de la constitución nuevo, por eso le decían la constitución nuevona. A las 5 de la tarde tuvimos la primera exit poll de CEDATOS. Año 78. 78. 5 de la tarde, 15 de enero, entregamos los resultados al señor Galo Plaza Lasso, presidente del Tribunal Supremo del Referéndum. Y expresidente de la República. Y expresidente de la República, magnífico presidente. Hizo el primer censo de población del año 50. Entonces, viene después ya el retorno a la democracia. Primera vuelta electoral. Julio de 1978. Y por primera ocasión, nosotros sacamos los resultados de la intención de voto, y el diario El Tiempo, en ese entonces, publica días anteriores. No sé si lo puedo indicar aquí, ¿sí? Espero que no, espero hacerlo. ¿Qué indica? Decía, el próximo presidente prácticamente será nada menos que será Jaime Roldós. Presidenta. El Tiempo. Primera plan, los indecisos serán los que más definirán el próximo triunfo en las elecciones. Y así entonces vino Julio, pero tuvo que pasar 10 meses antes, ¿no?, para que venga la segunda vuelta.
Y el 29 de abril del año 1979 viene la segunda vuelta, el triunfador Jaime Rocoso Aguilera, un presidente joven, de muchos principios democráticos, muy valiente. Su vicepresidente Osvaldo Hurtado, realmente un grupo nuevo, eso sí, fueron los verdaderos outsiders que dieron una nueva oportunidad al país y a los jóvenes de estar presentes en el gobierno. Había en las encuestas de esa época, que habrás revisado para este trabajo, Polibio, ¿había algo que se parezca a lo que tenemos hoy? ¿Había algo de desesperanza, de nos vemos peor el próximo año, de estamos cansados de la clase tradicional política, que le diera cabida a un hombre de fuera del entorno político como lo fue el presidente Roldós? Claro que sí. Fíjate que nada menos que Jaime Roldós triunfa sobre un personaje muy respetable que fue alcalde de Quito, Sixto Durán Ballén. El segundo, después de Sixto Durán Ballén, era el fuerte, era nada menos que Raúl Clemente Huerta. Los dos eran realmente la demostración de que el político de años estaba presente para regresar. Pero Roldós, porque el director del partido CFP, Concentración de Fuerzas Populares, Massad Bucaram, no pudo ser candidato, ya que también hubo una una reforma de las leyes electorales que decía... De jugar en Barcelona. Que decía, para ser presidente no se necesita ser solamente ecuatoriano, sino hijo de ecuatorianos. Entonces, como Bucaram no era hijo ecuatoriano, no pudo ser candidato, vino Roldós. Pero vino después de Roldós, claro, también hagamos mención brevísima al problema del CENEPA, de la guerra del año 1981 con el de Paquisha, con Perú. Y nosotros hacíamos encuestas, ¿qué te parece, Andrés? Hacíamos encuestas en Perú y en Ecuador. ¿Y qué una agencia profesional, colega, los peruanos quieren que se resuelva el problema ecuatoriano-peruano mediante la guerra o mediante la amistad, mediante acuerdos. Los peruanos decían que mediante los acuerdos. Los ecuatorianos, mediante los acuerdos. Pero habían intereses que llevaban a que se confronte. Eso se... O sea, me dice que los peruanos y los ecuatorianos no querían ir a la guerra. Exactamente. ¿Cómo te parece? ¿Y quién quería ir a la guerra entonces? Aquí recogemos nosotros el dato de nada menos que cuando estaba de presidente Sixto Durán Ballén, con el gran problema del CENEPA, ¿no? En el problema del CENEPA, que un triunfo de los ecuatorianos, pero cuando nosotros hacíamos la pregunta a los peruanos y a los ecuatorianos, ¿cuál debe ser el sistema para resolver el problema entre ecuatorianos y peruanos? Decía, a través de la amistad. Perú, ¿quiere un arreglo amistoso? 65%. Ecuador, 63%. Qué locura. Esa es la voz del pueblo. Esa es la fuerza de la opinión pública. Bueno, solo como digresión, esto es una pregunta que me hace mucha gente cuando hablamos de encuestas. Dicen, dijo, a mí nunca me han encuestado. ¿Cómo es posible que recojan la opinión de todos nosotros si a mí nunca me ha tocado que me encuesten, hablando ya de papeleta electoral y estas cosas? Sí. Como una pequeña digresión para explicarle a la gente cómo funciona, sobre todo ahora, el sistema de encuestas. Perfecto. Las encuestas comúnmente se cree que se hacen en la calle. No. La encuesta se hace donde vive el ciudadano, en su hogar. Una persona que está pasando este momento por aquí, por la calle. Está por ahí. Puede ser que viva en Riobamba. Puede ser que viva en la costa. No. Nosotros hacemos la selección y aquí en el libro se hace una demostración del sistema aleatorio probabilístico capaz de que toma a todos los hogares del Ecuador. Si son 3 millones, 4 millones de hogares, son objeto de la posible selección
se selecciona aproximadamente a 2,000 hogares de entre todos, y a ese hogar que fue seleccionado llega un entrevistador ahora, acompañado de su... Ahora llega con tablet, ¿no? Llega su tablet, pone su huella, se prende el tablet, si es que es correcto, si es que está entrenado, autorizado, con el sello de ese datos, le dice, usted ha sido seleccionado para poder contestarnos este cuestionario. Aprueba, no aprueba, se hace. Y se hace el seguimiento de esa persona, el momento que está haciendo la encuesta, y se registra sus respuestas. Capaz de que entonces es un proceso probabilístico aleatorio que hace posible que en un margen de error y bajo un nivel de confianza se tenga los resultados. Esto, por ejemplo, hace posible... ¿Y son siempre las mismas personas? No. Se va variando. Se va variando. Nosotros hemos llegado a un promedio de 4 millones de hogares a lo largo de los 45 años que venimos trabajando. Uh-huh. O sea que hemos conversado con 4 millones de personas que son los que nos dicen mes a mes qué es lo que piensa sobre el país, sus problemas, qué se debe hacer, qué no se debe hacer. Entonces, esa es la diferencia de hacer una encuesta. Incluso hay firmas que asoman. Había una encuesta que se llama el Bitirón. ¿El qué? Bitirón se llamaba en el tiempo de Bucaramba. Que salía haciendo encuestas porque no creían en nadie. Entonces hacía sus propias encuestas dirigidas. Pues eso es lo que sucedió en el año 2017. Cuando la primera vuelta electoral, en el mes de febrero del año 2017, 19 de febrero, nuestros resultados tuvieron una precisión del 99.03%, comparados nuestros datos con los datos del CNE. En la segunda vuelta, se observaba cada vez una diferencia muy, muy estrecha entre el primer candidato y el segundo, el candidato Moreno y el candidato Lasso. ¿Pero qué resulta? Que en un momento dado, los resultados tuvieron una diferencia a favor del candidato oficial de más del 20%. ¿Cómo es posible? Entonces, en nuestras pantallas, mi hijo Carlos desde Estados Unidos se da cuenta de que había algo en la toma de la información. Y me pone un correo y dice, papi, me dice, hay problemas en los entrevistadores, algo está sucediendo. Entramos a los resultados y observábamos que había un grupo de entrevistadores que mientras el entrevistado, cuando se le preguntaba ¿por quién va a votar usted?, decía Moreno, Lasso, tal, pero cuando decía el candidato que a ellos no les gustaba, le ponían al otro, decía Lasso y le ponían a Moreno. Esta parte no me la sabía yo. Y luego. Estás diciendo que esto es de los encuestadores ese dato. Entonces, ¿qué pasa? O sea, te había infiltrado el equipo. Exactamente. Se infiltraron y los descubrimos porque los resultados daban una diferencia casi de 20 puntos o más del candidato oficial sobre el candidato Lasso. Entonces, ese dato es el que se lo difunde a través de un suscriptor nuestro, que era el gobierno, a través de su secretaría, de la Secretaría de Inteligencia, y lo suben al Twitter. El dato de los infiltrados. Y ese es el que sirve para la denuncia en contra nuestro. Pero claro, como nos dimos cuenta inmediatamente, se lo sacó, se borró todo el resultado de esa encuesta, y vino los resultados correctos. Pero ya esa encuesta al revésado, inventada, es la que sirvió para la denuncia de nuestra contra. Claro, para el mamotreto que dirigió doña Rosana Alvarado, ¿no? Ese proceso es el que se lo da paso por paso en este, en este,
en este libro. Y de tus resultados en la exit poll de la segunda vuelta, los que llevaron a la gran conmoción a este país, resultados donde se daba la victoria para Guillermo Lasso, que sigue sosteniendo que fue víctima de un fraude, aunque dice ha pasado la página. ¿Tú sigues sosteniendo la confianza plena en tu trabajo de ese día? Es decir, en los resultados que exhibiste ante la opinión pública. Total y 100%. ¿Qué resulta? Que nosotros hacemos aquí un recuento y pedimos nosotros, no solamente que pedimos, exigimos de que se haga peritajes. Se hizo un peritaje por parte de la Fiscalía totalmente alrevesado. También como hacían los infiltrados, alrevesando los resultados. Pero la Asociación Mundial de Investigadores de Opinión Pública, se llama WIPO, intervino y dijo, nosotros exigimos de que esto se haga por parte de organizaciones independientes. Y claro, se hicieron aquí en el Ecuador, fueron 5 pericias. Ok. La que se hizo por parte de del grupo mexicano, parte de la Academia de Ciencias de Matemáticas y Probabilísticas, da como resultado. Dice, bueno, aquí están todos los datos, pero llega. Ejercicio especial comparativo entre el escrutinio del CNE y Exipo de la segunda vuelta y del grupo de expertos y científicos mexicanos. Estos señores toman los 542 recintos de las 286 ciudades y de 23 provincias del país que fueron estudiadas por Cebate, con 36.632 entrevistas. O sea, donde nosotros hicimos el trabajo, ellos toman la votación real. Y a partir de lo que dicen las actas levantadas y procesadas por el CNE, con un total de 6.637.085 votos. O sea, los 36.000 cuestionarios nuestros los sustituyen con los 6.637.000 votos. Yo hablo de 7 uh-huh. millones aproximadamente. ¿Y cuáles son los resultados? Los resultados indican Lasso, 3.373.000 votos. Moreno, 3.263.000 votos. O sea, triunfador, Lasso. Segundo, Moreno. El orden exactamente igual al que nosotros dimos, el primero y segundo, y también de los votos nulos y blancos. Eso quiere decir que se ratificó nuestro resultado con un 99% de confianza. Llegó a tal punto que los márgenes de error de esta aproximación prácticamente censal de los peritos mexicanos estuvo dentro del mismo margen de error que nosotros dábamos. Tiene una diferencia de un centésimo del margen inferior y un centésimo del margen superior. O sea que... ¿Quién leyó mal los números entonces? ¿El CNE de Juan Pablo Pozo? Bueno, aquí también yo recojo lo que pasó el 2 de abril, cuando se fue el sistema. Se fue el sistema y después de una hora y media vinieron los nuevos datos y dieron los resultados, que son los que se tomaron en cuenta para el final. Yo no quiero realmente en este momento ponerme de ninguna manera a decir que el gobierno así, o asado, el candidato así, asado. Yo defiendo mis resultados. ¿Esos días tuviste comunicación con alguien del CNE, Polivio? Bueno, nosotros, ¿en estos días? No, en los días de la elección me refiero. Nosotros entregamos la información todos los días. Está incluso aquí el informe. Está obligado, sí. Que nosotros entregamos. Pero claro, también aquí yo recojo en el libro qué es lo que el propio presidente de la República, el día 7 de marzo del año 2018, después de que se dio el sobreseimiento a mi persona por parte del juez, pues él salió en cadena nacional, ¿no? Él dijo que él no estaba de acuerdo con el sobreseimiento dado, que exigía que se tomen en cuenta las pruebas. Bueno, o sea que se ratificaba en que se tenía que dar el resultado como salió. Decía que no,
participa de ninguna manera en contra de la justicia, pero esa fue la forma como él se dio. Entonces, eso se recoge en el libro. La crisis de credibilidad de las encuestadoras, que no tiene nada que ver con la crisis que vivió Cedatos, que fue una crisis de persecución gubernamental. Pero debes reconocer conmigo que hay una crisis general del sistema de encuestas, sobre todo cuando vemos la incapacidad que tienen las encuestadoras de atinarle a resultados en procesos electorales como el Brexit, en la famosa consulta popular o referéndum en Colombia por la paz, en los resultados electorales estadounidenses. Cada vez nos encontramos con un choque de la realidad política al que se enfrentan las encuestadoras. Y muchos se preguntan, ¿se ha vuelto caduco el sistema de encuestas? Para nada. Nunca se ha vuelto en organizaciones como la nuestra, ni se volverá caduco. Aquí en este libro, yo hago un recuento de todas las exit polls que nosotros elaboramos en nuestros años. Una por una, aquí están los resultados. Y en esos resultados se demuestra claramente, aquí está el caso, desde el referéndum constitucional del año 1978 en adelante, año a año, y está con el margen de error. Es raro el margen de error que supere el 2,5%. Estos son documentos que están incluso, porque nosotros los entregamos siempre al CNE, sí, y están ratificados. Te digo, lo malo es que participan en el trabajo técnico, probabilístico, científico, organizaciones que no se ajustan realmente al procedimiento que debe ser. Es como cuando se hace una cirugía, vamos a decir, de alta especialidad por un médico que no tiene tal especialidad. Se le muere el paciente. Uh-huh. Acá, pues, simplemente se equivoca. Yo creo que ahora más bien hay sistemas que permiten, como nos permitió a nosotros en el año 2017, ubicar cuando se está falseando un resultado. Hoy, quien hace un trabajo, lo hace dentro de lo que es la norma y también del instrumento que en este momento se está sirviendo, que es un instrumento científico. Y hoy, 2020, ¿qué dicen las encuestas, Ángel Polibio? Muchas cosas. Bueno, aquí en este libro también yo hago un recuento de lo que pasó en el año 1999 y en el año 2000, uh-huh, con la dolarización. Con la crisis financiera y la dolarización. Con la crisis financiera. Fíjate que eso comienza prácticamente desde el año 95-96. En el año 96, te recordarás, con la presidencia de Assad Bucaram. Que la presidencia de Assad Bucaram ya tuvo él, pues, quiso cambiar el precio del gas, tomar medidas muy fuertes respecto de los subsidios, y claro, se le vino toda la gente encima. Y con la forma de ser de él, y también con el pretexto del Congreso, de que él no estaba bien en sus... Estaba loco. Entonces vino en el febrero del año 1997 que lo votaron. Uh-huh. Él entró con 68%. Aquí tengo también un dato interesante. ¿Con qué aprobación entra cada presidente? ¿Y con cuál sale? ¿Y con cuál sale? Assad Bucaram entró con 67%. Altísimo. Y finalizó su periodo con 6%. Abdalá Bucaram. Con 67% y termina con 6%. Yamil Maguad comienza con 66% y termina con 7%. Pero es interesante, yo lo invito al lector, que vea qué es lo que pasó el año 66, 96, 97, 98, 99, con datos que dan exactamente cómo se movía la economía, la inflación, cómo subía la inflación del 6, del 8, 10, 15, 30, 60, 90%. Claro, llegó a ser el cuarto país con más inflación del mundo, el Ecuador. Fíjate que esta mañana, como en mi casa son tan dedicados a esta materia, uh-huh, esta mañana un hijo mío, Diego, dice, los 10 países
con la más alta inflación. En el año 1998, el Ecuador, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, estaba en el noveno puesto. En el año 98. En el año 99, 1, 2, 3, 4, 5, ya está en el sexto país del mundo con la más alta inflación. En el año 99. Y en el 99, 2000, entra el 1, 2, 3, 4, el cuarto país ahora, en el mundo. La cuarta nación con mayor inflación del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que la inflación es el resultado de cómo se da la oferta y la demanda. ¿Qué es lo que se ofrece? ¿Cuánto es lo que se compra? Los problemas que habían en el campo laboral, los problemas que habían en todo lo que tiene que ver pues, con el manejo de la economía, con el endeudamiento externo. El feriado bancario, una cuestión que tremendamente que la vivimos cuando el Banco Central, que tiene prohibido intervenir en la dotación de crédito, presta crédito interno, que en esos años, yo publiqué este libro, en el año 99, exactamente qué era lo que estaba pasando. Y proyectamos que el feriado bancario y todo lo que es el problema del año 99-2000 iba a tener un costo de 6 mil millones de dólares. Qué locura. ¿Cuánto llegó a costar? Alrededor de 6 mil a 7 mil millones, y Correa lo puso pues, en alrededor de 8 mil millones de dólares. Pero eso nosotros ya lo proyectábamos y con respuestas de la población. ¿Cómo subía la cotización del dólar? Todo está registrado aquí en este libro. ¿Qué era lo que pensaba la población? ¿Qué decía la población en ese entonces, cuando estaba de presidente Maguad? Decíamos, lo que se refiere al optimismo. El optimismo de la población. En el año 98, cuando ingresó, Maguad llegó a tener 59%. Terminó con un optimismo del 7%. Cuando vino la dolarización, subió más o menos al 12%. Pero hay una cosa... Y el dólar se ha vuelto más popular que cualquier político, ¿no? Sí, pero ahora, yo sí creo que fue una de las medidas tomadas en ese entonces muy favorables. ¿Qué decía la población en ese entonces? Opinión de la población sobre la dolarización en enero del 2000. ¿Entiende lo que es la dolarización? 37%. ¿Ha manejado dólares en su vida? 13%. Wow. Había manejado un dólar. ¿Usted cree que es una medida favorable para el país? 32% decía que es favorable. ¿Usted cree que con esto se controlará la inflación? 37% decía que sí. ¿Y usted cree que con la dolarización aumentará el empleo? 26% decía que sí. ¿Usted se sentirá más tranquilo con la dolarización? El 30% decía que sí. ¿Y usted aprueba o rechaza el dólar de 25 mil dólares, 25 mil soles por dólar? 92% le rechaza. ¡Auch! Ahora, ¿qué es lo que dice ahora la población? 90% de la población no quiere que se toque la dolarización. ¿Por qué? Porque ha habido un cambio. El Ecuador actual es un Ecuador diferente. Es un Ecuador que a través de todos los recursos propios y de los que vinieron de fuera, pues ha dado una oportunidad. Obviamente. Pero hay un asunto. Que lo que nos ha mantenido como una democracia que no ha caído en el campo de los fallidos es que no le hemos dado a los presidentes de turno la facilidad de la máquina de imprimir billetitos, que ya vemos cómo ha terminado eso costándole a Venezuela, ya vemos cómo ha terminado costándole a la Argentina. Cada vez que se le da un irresponsable una máquina de imprimir billetitos, lo que pagamos las consecuencias somos nosotros. Pero te voy a decir una cosa, Anderson, que yo creo que no, que muy pocos son los que hacen mención. Al Ecuador en los últimos 20 años... Bueno, la deuda externa pues pasó de lo que era una deuda de, digamos, redondeando 14 mil millones de dólares. Ahora, el propio gobierno dijo 75 mil millones. Se dice que es de 90 mil millones. El ecuatoriano, cuando nacía en el año 1999, nacía con una deuda de alrededor de 400
dólares. Uh-huh. Ahora, cada ecuatoriano nace con una deuda de 4.500 dólares. Pero hay un asunto importante. No solamente que ha recibido el Ecuador un valor muy grande de lo que es la deuda externa, sino de lo que ha recibido de las remesas de los ecuatorianos. Las remesas de los ecuatorianos es algo que yo ahora lo quiero resaltar. Claro, salvaron a este país. Fueron durante más de una década el segundo ingreso nacional después del petróleo, ¿no? Mira, las remesas recibidas desde el extranjero, acumuladas al año 1900, desde el año 1999 hasta el año 2019, es prácticamente de 50 mil millones de dólares. Este dato no lo menciona ni lo ha mencionado nadie. Ese ecuatoriano, en cerca de 1.200.000 que se fueron, son los que han mantenido de gran forma el ecuatoriano. Los migrantes salvaron al Ecuador, por supuesto. 49.763 millones. Ahora sobrepasan los 50 mil millones. Pero ¿dónde fueron esos recursos? Construcciones por todo el país mal elaboradas. Negocios sin la suficiente planificación. Negocios entonces que debían ser pues asesorados, uh-huh, dirigidos, estaríamos en otra situación. ¿A dónde se ha ido ese dinero de los ecuatorianos? Se ha ido también a un sector, algo que es sumamente importante mencionar, a la movilidad. Mira esa avenida, repleta de carros. En el año 2000 habían 600.000 vehículos. En el año 2000. Ahora hay 2.600.000 vehículos. De 600.000 vehículos ha pasado a 2.600.000 vehículos. ¿Cuánto vamos a tener más carros que gente en este país? En el Ecuador, en el año 2000, habían alrededor de 25 personas por vehículo. 25 personas por vehículo. Ahora hay 6 personas por vehículo. Mira. Antes hacía una persona 15 minutos, 20 minutos de su casa al trabajo. Ahora hay 2 horas. Entonces, cuando se le pregunta a la población, ¿usted se siente pesimista u optimista respecto del futuro del país? Resulta que el 79% de la población dice que está pesimista. Ese es el dato actual. El pesimismo es mayor que el que se tenía en el año 2000. O sea, hoy tenemos más pesimismo que en medio de la peor crisis financiera de este país. Exactamente. Cuando se le pregunta a la población, ¿usted cree? Cuando se le decía al ecuatoriano, ¿usted cree que con la dolarización va a tener usted mayor opción de empleo? La gente consideraba que sí podía tener mejor opción de empleo. Pero ¿cuál es el problema? No, en ese entonces no tenía el problema que tiene actualmente el país. 5.200.000 personas desempleadas o mal ocupadas. Además de la desesperanza y el poco optimismo de los ecuatorianos hoy en 2020, Polibio, ¿qué más nos puedes contar de tus estudios? La situación que vive el país, te voy a decir textualmente, no es sino la que se viene arrastrando de muchos años atrás. Es un proceso crónico. No lo digo yo, lo dijeron alrededor de 25 líderes que los reuní en el mes de noviembre a hacer un análisis de la situación. Aquí está la fotografía de todos quienes me acompañaron en Quito y quienes me acompañaron en Guayaquil. Yo creo que de los mejores especialistas que tiene nuestro país. Los gobiernos no han logrado encontrar una solución para enrumbar al país en buena forma hacia el futuro, decían los líderes. Más bien, en los últimos años ha habido un franco deterioro en todos los aspectos. Los gobiernos han demostrado inoperancia, improvisación, no hay proactividad. El mayor problema es de tipo económico, el desempleo y la deficiente ocupación en la que viven actualmente más de 5 millones de personas.
se ha tratado de utilizar el diálogo para encontrar un rumbo. Lo grave es que no hay un rumbo cierto y no se sabe a dónde ir. Hay que decir, allá es lo que queremos llegar y cómo queremos llegar. La nave no tiene un piloto adiestrado que pueda llevar el timón del Estado y no se vislumbra un piloto lúcido. Es lo más grave, porque cada cual está mirando solamente lo suyo. Las brechas cada vez son más crecientes. El Ecuador necesita un gran acuerdo nacional. Lo social se logra con crecimiento económico y solo es posible con una economía libre. Pero esa economía libre implica grandes sacrificios y la destrucción de privilegios que tienen algunos sectores de presión. Se necesita un gran acuerdo. De otra manera, no se podrá resolver la desigualdad, la inequidad y el tema de la pobreza. Cuando se le pregunta a la población, ¿quién es esa persona? ¿Cuáles son las características que debe tener esa persona para manejar el país? Sale otro caudillo. ¿O no? Que demuestre de que es un hombre o una mujer honrado. La honradez es lo primero que pide la gente. Segundo, que sea una persona que conozca, pero verdaderamente, la realidad nacional, provincial y local. Eso es lo que se llama ser un estadista. Cuando se le dice a la población un estadista, la gente no entiende. ¿Qué es estadista? Estadista es aquel que sabe cómo manejar la nave del Estado, pero de tal forma que conozca lo que decíamos hace un momento, Anderson. Historia, pero la historia verdadera. Datos. Cuando vaya a la provincia X, que conozca la historia de esa provincia, el problema de esa provincia, la población que la conforma, cuál es lo que puede ser una fuente de trabajo para que ponga en práctica lo que se llama el emprendimiento. Que ponga en práctica lo que ahora tiene que hacerse. Es importante, por ejemplo, ver... Antes de eso, Bolivio, y para no salirnos todavía del perfil que buscan los ecuatorianos para el 2021, ¿qué hay de la clase política tradicional? ¿Cómo le está yendo a los líderes tradicionales, a los partidos tradicionales? Ese es un tema bien difícil, pero que tenemos que decir. Y perdóname, Anderson, que siempre tome mi libro, ¿no? Si no te hace publicidad tú, ¿quién te la va a hacer? Pero yo la hago con publicidad, pero real, pues con datos, con cifras. Y aquí, estaba viendo, ¿sabes lo que es esto? Los códigos QR. Los códigos QR. Que tú pones tu teléfono celular sobre el QR y te asoma absolutamente lo que tú quieres, lo que está diciendo ahí. Las declaraciones de la persona esta, todo lo que ha dicho la posta. Y aquí estás tú puesto en el QR. Caramba, hay que leer el libro, ahora sí. Y entonces, ¿qué dice la población sobre los partidos políticos? No llega al 11% la confianza de la población en los partidos políticos. ¿Cómo te parece que prácticamente el 90% de la población desconfíe en los políticos y en los partidos? No hay un solo partido que tenga más allá del 11-12%. Los otros tienen menos porcentaje de aprobación y de confianza. Entonces, no es que los viejos políticos deben quedar fuera. No. Si es que los viejos políticos, algunos que no son tan viejos, tienen 10, 15 años de política, eso es nada, demuestran de que verdaderamente son emprendedores. Son personas que quieren hacer buen uso de lo que es la técnica, de lo que es realmente las nuevas formas de lograr empleo, deben ser apoyados. ¿Qué hay del movimiento indígena? ¿Qué tanto influye a partir de octubre en los registros de opinión pública, Bolivio? Yo terminé este libro en septiembre. Pero, ¿qué pasa? Que en octubre vino algo que puso al Ecuador antes de octubre y después de octubre. Entonces tuve que incluir dos capítulos.
los ecuatorianos, con el movimiento indígena, se preocuparon en forma tremendamente grande. Por eso es que este capítulo se llama Proyección Futura, el país en riesgo. La proyección futura, nosotros decíamos en el año, en el 15 de septiembre del año 19, está en riesgo, pero ahora el riesgo a partir del de octubre es mucho mayor. Cuando se vino el movimiento indígena, los ecuatorianos lo apoyaron en un comienzo, porque decía que las medidas dispuestas por el presidente en el decreto 883 no lo beneficiaban. 66% decían que no lo beneficiaban. Y contribuirán las medidas a mejorar el problema de falta de empleo. 80% decían que no van a contribuir. Pero cuando se hace un análisis de medida por medida, resulta que la población, recién cuando se le explica de qué se trata cada medida, la conoce. Y a esas medidas las acepta. O sea que faltó información. O sea, fue un error de comunicación del gobierno, que es lo que sabemos todos. Y por eso es que entonces, cuando se dice, ¿y usted por qué está de acuerdo con el paro de los indígenas? 42% lo apoyaba. Porque no estoy de acuerdo con las medidas económicas del presidente. ¿Cuáles son esas medidas? La subida del precio de la gasolina, y era lo que hemos mencionado. Pero como digo, cuando se enteran, se dan cuenta que no es justamente ese núcleo o ese poder de los indígenas el que va a salvar al país. Los indígenas no hablan, pues, de lo que es el problema nacional. Ellos hablan de su problema local. Sí. Es cuando se necesita el estadista, el que conozca de todo, el que sepa respetar a los que no están de acuerdo con su pensamiento y que tenga que unirse para que todos lleguen a una solución. Por eso es que la noche del 11 de octubre, Sedatos hizo circular un dato que decía, 76% de la población considera que se debe buscar la más pronta solución y se debe de suspender la vigencia del artículo 883. Así se dio, porque no era la forma en que tenía que encontrarse la solución. Es necesario de que haya un acuerdo. 69% de la población dice eso. Ponerse de acuerdo entre todos los que conforman el país y encontrar entonces la vía que tiene que hacerse a nivel nacional y a nivel local, buscando a las instituciones que se vuelvan más confiables. La confiabilidad de las instituciones también es algo muy, muy difícil. ¿Cuál es la institución en la que más confían los ecuatorianos? Dime. Históricamente, las Fuerzas Armadas, creo yo, ¿no? La familia. 97%, 95, 97% de la población confían en su familia. Porque defienden la situación en la que está y tratan de encontrar la solución para poder salir del problema. Pero tú dices después, ya como instituciones, las Fuerzas Armadas están muy bien calificadas. Después del paro. Claro, aún después del paro. La familia primero. Mira, confianza institucional. La juventud, 76%. La Iglesia Católica, 70%. Las universidades, 68%. Las Fuerzas Armadas, 78%. La empresa, el sector privado, 51%. Los gobiernos municipales, 50%. Los gobiernos provinciales, 48%. La policía, de lo que estaba en el año 2007 con 31%, ahora tiene 54%. ¿Y la menos respetada en nuestras instituciones, cuál es? Ahí sí que tocas un punto serio. Consejo Nacional Electoral. ¿Así? 18%. Que un organismo que va a regular, que va a controlar, que va a ser el árbitro de la voluntad popular, tenga el 82% de desconfianza. Terrible. Es muy serio. Terrible. Asamblea Nacional, la palabra de los asambleístas, 13%. Esa es la voz de la población. Esa es la fuerza de la opinión. Este momento
es un momento en donde se tiene que, como se dice, los asesores políticos, los dirigentes de la empresa en general, los dirigentes populares, consideraron que este año debe ser un año de transición. El año 20, hagamos que sea un año de transición, de revisión, de ocultamiento de lo que más se necesita para poder llegar a tener buenos resultados en febrero del año 2021. No tratemos de solucionar en un año lo que no se ha podido solucionar a lo largo de todos los años anteriores. Terminemos con esto, Polido, que querías indicarnos la portada de hoy, Diario del Comercio. Muy interesante la portada del Comercio, cuando dice 5 aspectos de nueva ley atraen a emprendedores. O sea que la ley del emprendimiento. Estamos de acuerdo, coincidimos. La norma que espera el pronunciamiento del Ejecutivo incluye el acceso a capital semilla. No busquemos solamente, esto es importante, el endeudamiento externo. No, la inversión extranjera. Mientras los países vecinos tienen inversiones extranjeras de más de 10 mil millones de dólares, no es que el Ecuador no llegue a 1,000. Hagamos que la inversión venga. No tenemos, no sino uno, creo que uno o dos bancos internacionales. ¿Por qué no vienen los bancos internacionales que van a ser un canal de inversión extranjera hacia el Ecuador? Que el contrato con el cual los empleadores, yo te puedo decirlo, incluso personalmente, podamos ofrecer trabajo, sea un contrato que no nos ponga pues como una camisa de fuerza la que tenemos que controlarnos. Las empresas simplificadas, no tremendas empresas, el emprendimiento. Y esto a mí me parece que vale la pena resaltarlo. Y ojalá se pueda hacer una campaña general en ese sentido. 5 temas atraen el emprendimiento. La estrategia nacional de emprendimiento. El registro nacional de emprendedores. La liquidez del emprendimiento. Las plataformas que busquen los fondos colaborativos de categorías de inversión en acciones o de préstamo, y las plataformas digitales que promuevan el emprendimiento. O sea, la tramitología. El presidente de la República se va a ir en pocos días al Foro Mundial, donde se analizan la situación de los países. Es importante que se dé cuenta en qué situación está el Ecuador. Que no solo vaya el cocteleo, Polivio Córdoba. Cumplimos el tiempo. Ojalá te haya sido útil. Toda y sobre todo para el país. Toda la vida es grato conversar contigo. Gracias a ustedes también por acompañarnos, Ángel Polivio. Conversaremos mucho en un año preelectoral. Y con un buen café. Aquí nos vemos más a menudo. Gracias por acompañarnos. Nos vemos aquí mañana. Otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador.